Funciona ya así. Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik eta ongi etorri denoi aurkezpena honetara. Buenas tardes a todos y, por supuesto, muchísimas gracias por venir y por estar. Estamos aquí casi como en familia porque, la verdad, yo creo que el día invita a otras cosas. Yo hoy, esta mañana, leía en el Diario Vasco una portada, en la portada a John Benjamin Tosak. Futbolísticamente nunca le tuve mucha simpatía, pero bueno, vamos a dejar un poco los pleitos futbolísticos. Decía que estuvo más fuera que dentro. A mí me pasó lo mismo y créanme que venir hoy a Donosti con este día, volver a ver esta ciudad, es una de esas cosas que te ofrece la vida y que nunca quieres perder. O sea que muchas gracias y para mí con un motivo especial el poder estar hoy aquí después de haber estado más allí que aquí durante unos días en la UCI en un hospital. Bueno, vamos a hablar de esta nueva edición o de este nuevo libro, de este trabajo que se llama Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco. Forma parte de un ambicioso proyecto que durante 4 años un grupo de historiadores ha realizado para que tengamos una historia más aproximada de lo que pasó aquí. Es decir, es un tiempo de paz, pero es un tiempo también de relato, de contar lo que pasó, de contar quién disparó y de contar quiénes fueron las víctimas del terrorismo. Hay una primera entrega que empieza en 1968, va hasta el año 1981, es decir, engloba los llamados años de plomo, y este que va del año 82 al año 94. Nos falta el siguiente, que será para después del verano aproximadamente. Tú esto luego me lo corriges y me lo precisas, que será desde 1995 hasta el final de ETA, fundamentalmente. 1982 a 1994 fue un año de muchos cambios en Euskadi, pero especialmente para ETA. Veníamos de los años de plomo, veníamos de los años que más víctimas dejó la organización terrorista, a pesar de estar dividida en 3 fracciones. ETA militar, ETA político-militar y los comandos autónomos, los polimilis y los autónomos desaparecieron iniciada la década de los 80 y solo se mantuvieron los milis, que siempre fueron los más fuertes. ¿Por qué fueron los más fuertes? En primer lugar, porque mantuvieron en el tiempo una dirección estable y continua. Era una organización netamente militarista que en muy pocos años había pasado de necesitar 8 papeles para justificar una víctima a necesitar un papel para justificar 8 víctimas. Tenían una gran capacidad de captación entre los jóvenes, se vivía con cierto romanticismo la idea de ETA. ETA lo que pretendía en realidad era austerizar Euskadi para que el ejército interviniera aquí, para llegar a una situación de excepcionalidad como en Irlanda del Norte y aparecer ellos como los legítimos representantes del pueblo vasco. Fue un primer error. Ellos tenían esta capacidad de captación hasta el punto de que había una especie de overbooking entre los que querían entrar a la organización, a los que se les llega a poner como condición sine qua non para ser de ETA el haber cumplido el servicio militar en el ejército español, el ejército opresor para ellos. Era una organización con una gran capacidad de captación de recursos, sobre todo a través del impuesto revolucionario. Nosotros les hemos calculado que manejaban anualmente entre 4 y 5 millones de los euros de ahora. Tenían una retaguardia importante en Francia que posibilitaba que muchos terroristas cruzaran la Muga ilegalmente, asesinasen y por la mañana y por la tarde estuvieran tomándose algo tranquilamente en Biarritz, en San Juan de Luz o en Bayona. Y además tenían un soporte social importante, sobre todo a través de una serie de organizaciones políticas, especialmente Herri Batasuna, que son las que les apoyaban y las que movilizaban permanentemente a todos sus coros rocieros y de palmeros. Todo esto empieza a desaparecer a lo largo de esta década, por operaciones policiales y, sobre todo, por cambios políticos. En primer lugar, en Euskadi hay un cambio político que viene derivado por la irrupción de Eusko Alkartasuna, que fue la creación de un partido, bueno, un señor que pensaba que todos los votos del PNV eran suyos e intentó controlar el PNV y, como no lo consiguió, dijo, bueno, pues voy a crear un PNV bis, que ya vimos para lo que sirvió, es decir, ha sido el viaje a ninguna parte.
Pero esto obligó a que cambiara la gobernabilidad del país, a que cambiara la percepción del país y a que hubiera una unidad en el país. Se pasa de una división política a una unidad política en torno al pacto de Ajuria-Enea que liderará el lehendakari José Antonio Ardanza. Y esto obligará a un cambio de enfoque de los partidos políticos con respecto al terrorismo. Son años en los que aparece la Ertzaintza. Empieza a desplegarse a partir del año 84-85 localidades importantes como Mondragón, como Vergara, como Durango, como Guernica. Pero en este tiempo la Ertzaintza también conseguirá grandes éxitos policiales en la lucha contra el terrorismo, sobre todo en la etapa de Juan María Atutxa como consejero de Interior. En todo este tiempo también hay que destacar la aparición de otros terrorismos. Hubo un terrorismo de extrema derecha que se mantuvo en el tiempo y hubo un terrorismo que no debemos olvidar nunca, que es el terrorismo de los GAL. El terrorismo de los GAL fue una auténtica canallada, por decirlo suavemente, porque desde un Estado esto es absolutamente impresentable. En un Estado de derecho esto no se puede admitir de ninguna manera por gente que se amparó en el carnet de un partido político, por gente que se amparó en puestos de la Administración o en uniformes para actuar con total impunidad a ambos lados de la ley. Estos supuestamente nos iban a quitar un problema que era el terrorismo, pero nos dejaron tres, que seguimos teniendo el terrorismo. Los defensores de los terroristas tuvieron una coartada y tuvieron argumentos para una larga temporada, robaron, mataron y además les pillaron. Lo que sí que me gustaría es que quedara claro que en este tiempo, sobre todo por parte de los herederos, de los hinchas de ETA, siempre se ha mantenido la idea de PSOE igual a GAL. Bueno, esto no se produjo nunca en este país y esto a mí me gustaría que quedara claro. Yo nunca vi una manifestación convocada por el Partido Socialista de Euskadi dando vivas al GAL o dando vivas a la muerte como sí que hacía Herri Batasuna. Nunca vimos declaraciones de dirigentes del Partido Socialista de Euskadi apoyando a los GAL. Esto no se produjo nunca. Pero, evidentemente, debemos hacer una lectura crítica, una lectura autocrítica, y, evidentemente, los que tuvieron la culpa de aquello deberían de pedir disculpas alguna vez. Pero no debe de ser nunca el Partido Socialista de Euskadi ni el Partido Socialista Obrero Español, que como partido creo que nunca tuvo nada que ver con este tema. Y esto me gustaría que quedara claro y para eso hemos editado este libro. Bueno, los demás os tienen más cosas que contar, o sea que le paso a quien, Arkaitz, venga, aurrera. Bueno, arratsaldeon guztioi eta lehenik eta behin ongi etorriak Kolomitzelena Kultur Zentrora eta ezkerrik asko leku hau aukeratzeagatik obra honen aurkezpena egiteko eta ezkerrik asko nik gonbidatzeagatik, hitz batzuk esatera. Decía que seáis bienvenidos todos al Kolomitzelena y quiero agradecer a los organizadores el haber escogido este espacio del Departamento de Cultura de la Diputación Foral para hacer esta presentación. También tuve la ocasión de presentar el primer tomo en otro espacio y bueno, pues para mí resulta pues francamente un honor como historiador aficionado y no ejerciente que soy. Bueno, Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco, ikerketa lan sakonadu. Bigarren liburua da hau eta hirugarrena agertzen denean markatu. Dudarik eta izango obra honen izaera guztiz estrategikoa. Vaya hombre. Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco es la crónica de nuestra gran pesadilla colectiva de los últimos 45 años. Analiza un fenómeno en el que todavía hoy los relatos interesados y la utilización política de los hechos son moneda de cambio habitual. Por eso el rigor que los autores y colaboradores de esta obra magna aportan, coordinados por el buen hacer de José Antonio Pérez, es absolutamente fundamental. Dar la palabra a los historiadores para que conozcamos el alcance del terrorismo es lo que cualquier político sensato, con un mínimo de sentido de ética, tiene que hacer. Terrorismoaren historia gurean sakontasunez ikertu eta aztertzea politikan ematen diren manipulazio eta kontakizun partzialak ekiditeko modurik egokiena da, ez da dudarik. Esta investigación, auspiciada por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, al que quiero agradecer su gran labor y contribución a nuestra sociedad, tiene a mi modesto entender una finalidad esencial, cual es la de disponer de un texto histórico que nos permita conocer con rigor la entidad y el alcance real que ha tenido la violencia terrorista. Es verdaderamente estratégico hacerlo así, porque cualquier política de deslegitimación de la violencia, de reparación y sobre todo de prevención, la prevención resulta cada vez más relevante según nos alejamos en el tiempo de los años vividos, no puede sino estar basada en la verdad investigada y el relato fiel de los hechos.
No voy a dar yo ninguna lección de historia hoy rodeado de profesionales tan competentes en la materia, pero desde el compromiso público con la política y las instituciones democráticas sí quiero aportar alguna breve reflexión. En este tomo vamos a encontrar algunas claves de la evolución posterior del terrorismo en general y, obviamente, muy fundamentalmente, del terrorismo de ETA. Comienzan en los años que se relatan aún con timidez y gran valentía las incipientes movilizaciones de la sociedad vasca contra el terrorismo. Al final de la obra encontraremos ya movimientos ciudadanos mucho más estructurados, como el caso de Gesto por la Paz, por ejemplo. El libro no olvida en su repaso minucioso a través de sus 10 capítulos los principales colectivos que sufrieron la violencia de ETA en estos años. Los demasiadas veces olvidados y entonces casi ignorados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en primer lugar. Por supuesto, a los empresarios vascos, acosados económica, social y políticamente por ETA. Van pasando los años y en los últimos capítulos encontramos un repaso específico al acoso de ETA contra la Ertzaintza. Una evolución desde unos comienzos en los que no figuraba en sus objetivos hasta situarla definitivamente en su punto de mira. Creo que hay una parte del libro que reviste un especial interés, el estudio de las campañas de acoso contra proyectos públicos como la autovía de Leizarán. Campañas que, vistas desde una óptica actual, recogían todo el elenco de actuaciones que en otras latitudes serían dignas de la mismísima mafia. Deslegitimación social, acoso político y violento, atentados terroristas e imposición de soluciones llamadas democráticas, que justamente era eso lo que no eran, democráticas. Menuda ironía. Obviamente, ETA marca el hilo conductor de la obra, pero asimismo encontramos referencias a la violencia ejercida por las distintas ramas de la banda y otros grupos más o menos importantes, desde los polimilis y comandos autónomos hasta grupúsculos más pequeños como Iraultza o Mendeku. También se dedica, como ha comentado Gorka, un capítulo específico a los GAL y la guerra sucia. Hoy no hay ninguna duda de que sus acciones contribuyeron a profundizar el agujero negro de angustia y violencia que vivió Euskadi en esos años y dieron precisamente alas y argumentos a la legitimación de ETA. Eso sí, cabe recordar, como ya se ha dicho, que sus niveles nunca alcanzaron los del terrorismo de ETA, ni por número de acciones violentas ni por víctimas causadas. Pero sobre todo hay que recordar que el GAL no encontró el amparo y la justificación política que ETA sí tuvo y disfrutó durante muchos años. Esta justificación y apoyo, y también pasividad, fueron el elemento clave de su larga permanencia. Hoy no tenemos dudas. Una última conclusión. Todos los que no encajaban en el proyecto totalitario de ETA y su entorno fueron durante estos años poco a poco pasando a formar parte de ese enemigo del pueblo vasco, un enemigo que nunca nadie les pidió identificar, pero que todo el entorno político de ETA utilizó con una macabra generosidad. Los colaboradores de los verdugos señalaron, informaron, auxiliaron y justificaron a los autores. Ya lo sabemos, pero no está de mal recordar. Poco a poco todos fueron extorsionables, amenazables y asesinables. Cuerpos de seguridad, taxistas, empresarios, disidentes, los condenados por el rumor, los estigmatizados por aquel lapidario algo habrá hecho. Esperaremos al último tomo para ver el despliegue total del cronológicamente posterior horror llamado socialización del sufrimiento, donde las dianas se multiplicaron más aún si cabe. Amaitzeko nire zorionik beroenak lan honegatik, historiak duen funtzio soziala, ondo baino hobeto betetzen duzu eta gure gizartearen osasun demokratikoaren alde egiten duzuen aportazioa, benetan paregabea dela, esanez amaituko dut. Quiero reiterar mi agradecimiento por la función que realizáis desde la investigación histórica rigurosa en favor de la salud democrática de nuestro presente. Mila esker. Eskerrik asko, Arkaitz. Bueno, antes de darle la palabra a José, quiero hacer un agradecimiento público aquí. Como tenemos al alcalde de Donostia, Juan Rabiles, quiero agradecerles de todo corazón la labor que están realizando en favor de la memoria con la inauguración, con la implantación de placas para recordar a las víctimas del terrorismo en la ciudad vasca que más víctimas del terrorismo tuvo. Recuerdan un poco a esas placas, Stolpersteine creo que se llaman, que las tenemos en Alemania y en Austria, excepto en Baviera y en Múnich. Es que ricasco bihotz-bihotzez alkate jauna. Eta orain zure txanda. Muy bien, muchas gracias Gorka, muchas gracias Arkaitz, muchas gracias a todos ustedes, por supuesto a las autoridades encabezadas por el alcalde. Es un placer, un honor y al mismo tiempo una responsabilidad siempre presentar un libro, ¿no? Un libro de estas características que además es el resultado de un proyecto de investigación en el que nos hemos implicado durante 4 años de investigación, más la postproducción que llevamos ahora, que llevamos año y medio prácticamente, entre edición, fotografías,
etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego, dar gracias al, bueno, pues al Centro Memorial, con quien suscribimos el convenio que hizo posible este trabajo, ¿no? Y luego, bueno, hablaré de los diferentes compañeros que han colaborado estrechamente con nosotros, los autores, pero también otra gente, ¿no?, que nos ha proporcionado, que con su trabajo, por ejemplo, como de documentalista, o maquetando el libro, o incluso haciendo cosas que pueden parecer tan banales, tan pesadas y al mismo tiempo tan valiosas como un índice onomástico para poder localizar a todas aquellas personas de las que hablamos. Y son cientos de personas, porque fueron cientos de personas las que fueron asesinadas, chantajeadas, extorsionadas, acosadas. Fíjense, ayer publicaba en El Correo el periodista Jesús Hernández una reseña sobre el libro que también nuestros compañeros, Eduardo Mateo de la Fundación Fernando Buesa y el director de nuestro instituto, Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea, acaban de presentar, Transterrados se llama, dedicado a todas las personas que tuvieron que abandonar Euskadi e irse hacia otros lugares de España, incluso fuera de aquí, bueno, para tratar de que ETA les asesinase. Me llamó muchísimo la atención el tratamiento, que yo creo que era muy, muy, muy riguroso y, bueno, y muy cariñoso también con el libro, que había sido el resultado de un seminario que anualmente organizamos con la Fundación Fernando Buesa sobre diferentes temas de nuestro pasado más doloroso. Me escribió mi mujer por la mañana y me dijo, es Paloma. Se refería a Paloma Díaz Mas, la profesora de literatura, especialista en literatura sefardí, que fue profesora de mi mujer y yo estudiamos en la misma facultad de Vitoria, en la que ahora, curiosamente, o no curiosamente, estudia nuestro hijo filología vasca, ¿no? Y me lo mandó y me dijo, es Pilar. Y digo, sí, es Pilar. Pilar decía que ella no había abandonado Euskadi por miedo a sufrir un atentado, que lo había abandonado por el hartazgo, que suponía un día tras otro el soportar ese ambiente irrespirable que se vivía en determinados ámbitos, y nuestra facultad de letras en Vitoria es uno de ellos, y quien ha pasado por allí sabe de lo que hablo, y que se había también por el ambiente de delación que había hecho posible el terrorismo. Y me puso un mensaje y me dijo, nunca supimos por qué se marchó, y ahora lo cuenta. Bueno, en aquellas jornadas que se celebraron hace, ya digo, unos meses, donde pues estuvieron compañeros nuestros, pues por ejemplo, como el rector Manu Montero, o periodistas como José Antonio Zarzalejos, o jueces, o periodistas que sufrieron también el acoso, se habló precisamente de todo ello. También participaron historiadores, sociólogos, politólogos, unos como protagonistas y portadores de esa memoria y el resto como científicos sociales o como historiadores analizando todo ese proceso. Y según me lo mandó mi mujer, se lo mandé a mi hijo, que estaba en la facultad. Y digo, mira, esto ocurría hace 20 años. Mi hijo tiene 19 y ha tenido la suerte, inmensa suerte, de haber nacido en una época donde ya, bueno, los ecos del terrorismo le quedan muy, muy lejanos. Sin embargo, su madre y yo, que somos del año 65, hemos vivido prácticamente toda nuestra vida bajo, bueno, pues la existencia de un fenómeno que ha marcado a varias generaciones, que ha marcado la política, que ha marcado la sociedad, la cultura, la economía, que ha marcado los valores, nuestras relaciones sociales, que ha marcado hasta los temas de los que podíamos y no podíamos hablar en una conversación que pretendía ser distendida, pero que a veces, bueno, se hacía ese silencio incómodo porque alguno de los comensales, familiar nuestro, hermano, hijo, cuñado, etcétera, etcétera, podían tener unas ideas cuyos comentarios, dichos por nosotros mismos, podían incomodar. Ese fue el ambiente en el que vivimos. Hasta ahí mi parte de recuerdo, de memoria personal. Pero nosotros somos historiadores, tenemos que tener la capacidad para sustraernos de esa memoria y de todos los aspectos que nos han podido condicionar, como estudiantes, como, bueno, simplemente como ciudadanos, para tratar un fenómeno como este desde una perspectiva eminentemente académica y rigurosa. Lo he dicho en alguna ocasión, esto no es una trilogía de las víctimas escrita para las víctimas, es una trilogía de historia escrita por historiadores, donde sí que hemos tenido el cuidado de incorporar a las víctimas dentro de eso que se denomina ahora el relato histórico.
Porque entendíamos que hasta hacía muy poquito tiempo, estoy hablando de la primera década del siglo XXI, las víctimas habían sido prácticamente olvidadas de la historia y en otros procesos, pues mucho más graves que el nuestro, las víctimas sí que habían comenzado a tener un protagonismo décadas después de los sucesos que habían tenido lugar. ¿Cómo olvidar lo que había ocurrido? ¿Y cómo explicar lo que había ocurrido? Si recuerdan, hay un libro de la historiadora y escritora también, Idoia Estornés, que se titula ¿Cómo pudo pasarnos esto? Una pregunta demoledora. ¿Cómo fue posible que en una sociedad desarrollada, con unos índices de autogobierno, con unos niveles de autogobierno, con unos índices de bienestar social, con unas rentas per cápitas, bueno, de las más altas de España y comparables a cualquiera de las regiones o los países de Europa más desarrollada, fuese capaz de albergar tanto odio y tanto miedo y tanto silencio? Hace dos años, cuando estábamos todavía en medio de la pandemia y cogimos una casita rural por aquí, paseamos por la Concha y luego nos metimos por la parte vieja y casi sin darme cuenta, diría que sin darme cuenta, pero mentiría, llegué a la placa, bueno, llegué precisamente a donde estaba el bar La Cepa, donde asesinaron a Gregorio Ordóñez, ¿no? Y hice la misma reflexión, luego lo colgué en redes. ¿Cómo en una ciudad tan hermosa como esta, con un festival de cine, con gente que va, que viene, en unos años donde parecía que teníamos todo a favor económicamente, para haber tenido un importante desarrollo, y lo tuvimos a pesar de ello, cómo fue posible ese fenómeno? ¿Y cómo fue posible que persistiese desde finales de los años 60 hasta el año 2011? Y la segunda pregunta, ¿cómo es posible que 10 años después, 11 años después de acabado el terrorismo, todavía haya un sector de la sociedad que básicamente, heredero de quienes apoyaron este fenómeno, que sea incapaz de deslegitimar públicamente lo que ocurrió? Son preguntas que nos incomodan como historiadores, nos incomodan como ciudadanos. Pero, como digo, nuestra labor como historiadores es tratar de contar a partir del estudio riguroso de las fuentes lo que ocurrió, tratar de dar una serie de claves para explicar precisamente todo ello. Por eso, cuando iniciamos el proyecto, lo comenté en la presentación del primer tomo, uno de los objetivos era también ver cómo había sido la respuesta en los ámbitos más próximos a las víctimas. Para ello hicimos algo que puede parecer tan sencillo, tan laborioso, pero al mismo tiempo yo creo que tan lógico, como acudir a las actas municipales de los plenos de los ayuntamientos vascos. No digo que hayamos vaciado todos, pero se han vaciado un número importante de ayuntamientos y de plenos, para ver de qué manera los partidos políticos entonces, hablo prácticamente desde el primer ayuntamiento democrático de 1979, se hacen eco, ¿no?, del asesinato de un vecino y cómo reaccionan frente a ello. Bueno, pues es desolador ver constatar el silencio que hay y la incomodidad cuando alguna vez algún partido político plantea que, bueno, han asesinado a un vecino. Hoy en día sería impensable, por ejemplo, ¿no? Veamos la respuesta social que hay cuando asesinan, por ejemplo, a una mujer, por ejemplo, ¿no? Algo de lo que nos congratulamos, que la sociedad sea tan sensible hoy en día, ¿no? Y sin embargo, sabemos que hace 30 años y no tantos, todavía una parte de la sociedad entendía que asesinar a un conciudadano era un tema no de carácter municipal, que se tenía que discutir, si venía el caso, en otras instancias. Bueno, pues a partir de toda esa documentación hemos podido ver cuáles eran los planteamientos, los posicionamientos, las contradicciones también que existían entre los partidos políticos. Eso es lo que se hace en la historia, es decir, a través de una investigación de carácter histórico, consultar la prensa, entrevistar a la gente, recabar testimonios de todo tipo. El trabajo lo hemos estructurado, como decía Arkaich y Gorka, en 10 capítulos.
Para ello hemos contado con un equipo que prácticamente se ha mantenido desde el principio, con alguna incorporación y alguna baja por circunstancias naturales, afortunadamente, no de tipo negativo. Y el primer capítulo lo escribe, en este caso, nuestro compañero David Mota, y se centra en las víctimas de los cuerpos y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, policías, guardias civiles, ejército, que en este periodo, como ya lo habían sido anteriormente, siguieron siendo el grupo que mayores bajas sufrió. Hacemos un recorrido también de cómo era su vida en los cuarteles, cómo eran acosados, cómo en muchas ocasiones se les hacía ese vacío que afortunadamente fue cambiando a lo largo del tiempo. Ese es un primer capítulo que he seguido de dos capítulos que se centran precisamente en el terrorismo fuera del País Vasco y especialmente en la estrategia que llevó ETA entre 1982 y prácticamente hasta final del siglo, a través de la colocación de coches bomba o de grandes bombas puestas en centros, en espacios comerciales, como el caso de Hipercor, o en los cuarteles de la Guardia Civil. Por eso elegimos esta foto. Es la foto del cuartel de Zaragoza. Ese atentado terrible a mediados de los años 80, que seguramente ustedes conozcan una fotografía que sale un guardia civil con una niña en brazos, de ese atentado. ¿Por qué? Porque aunque el libro y el proyecto se llama Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco, el terrorismo también afectó a otras ciudades de España, Madrid, Barcelona, Sevilla, Vic, Zaragoza, Palma. ETA no se, entre comillas, se conformó con ejercer su terrorismo en el País Vasco, lo trasladó fuera de nuestras, entre comillas, fronteras, para llevar el terrorismo, por ejemplo, al corazón de Madrid y sembrar de cadáveres de guardias civiles o, ya digo, en las casas cuarteles, etcétera, etcétera. Uno de los objetivos fundamentales del terrorismo es causar terror, causar miedo. Evidentemente, frente a otros fenómenos de violencia de masas, no pueden asesinar a millones de personas. Se trata, en este caso, de asesinar a una persona para aterrorizar a 100 o a 1000. Y eso es lo que hicieron. Es decir, hacer consciente a la sociedad, no solamente vasca, sino sobre todo española, porque la mayor parte de los coches bombas se pusieron fuera de aquí, de que podían ser objetivo de ETA, que nadie estaba a salvo de ello. Luego veremos cómo no solamente políticos, no, cualquiera que pudiese pasar en un momento dado por una calle, o cualquiera, ¿no?, que fuese eso que ellos denominaron víctimas de carácter colateral. Bueno, en estos dos capítulos, lo que hace nuestra compañera Bárbara van der Leeuw es analizar precisamente la evolución de esa estrategia, las víctimas que provocó y el efecto que provoca también en la sociedad vasca y en la sociedad española, diferenciando también la respuesta que hay en uno y en otro sentido. Los otros dos capítulos son obra de dos compañeros nuestros, alguno de ellos está aquí, como Eric Zubiaga, que analiza, ya lo había hecho en la primera parte, en el primer tomo, el chantaje de ETA, como decía antes Arkaitz, a los empresarios vascos. Él, creo que es en el primer tomo del libro, empezaba con ese fragmento de la carta, la obra de Raúl Guerra Garrido, y se introduce dentro de la desazón del miedo que experimenta una persona cuando recibe una carta. Y Eric ha ido recogiendo diferentes documentos para recrear cuál es el ambiente que se vivió. Hace poco, cuando presentamos el libro en Portugalete, después de intervenir, se me acercó un... Curiosamente, había sido alumno mío en las aulas de la experiencia de la Universidad del País Vasco y me dijo: José, te voy a decir una cosa que no he dicho nunca. Yo recibí una carta de esas. No sabes lo que es vivir con ese miedo. ¿Se acuerdan ustedes de la última frase que dice en esa película mítica de Blade Runner? Ya saben. Bueno, poco antes de pronunciarla, Roy Batty le dice al protagonista: toda una experiencia vivir con miedo, eso significa ser esclavo. Pues toda esa gente vivió con esa esclavitud, tratando de romper esas cadenas. Pero en muchos casos, hasta hace 4 días, no han hablado sobre ello. Porque el terrorismo, y sobre todo el que impulsó ETA a través de ese chantaje, estigmatizaba a las víctimas, las encapsulaba, las silenciaba. Decía el periodista Luciano Rincón que hubo una época en la que tuvimos miedo de decir que teníamos miedo.
Creo que pocas frases sintetizan como esa los efectos que tuvo el terrorismo en la sociedad vasca. Decir que se tenía miedo era tanto como confesar que uno podía ser objetivo de la banda terrorista y, por lo tanto, que algo habría hecho. Porque esa frase tenía otra coletilla, que a nadie asesinan porque sí. Es decir, una parte de la sociedad vasca asumió la legitimidad de ETA para impartir ese tipo de justicia, para ser juez, fiscal y verdugo. El trabajo nuestro, y el capítulo de Eric yo creo que lo deja bien claro, profundiza precisamente. ¿Cuántas personas abandonaron el País Vasco? Es imposible saberlo. Hay algunos estudios que hablan de 200.000, yo creo que está absolutamente hinchada esa cifra. Probablemente fueron decenas de miles de personas. ¿Todas se fueron por el miedo a ser asesinados? No, Paloma no se fue por el miedo a ser asesinada, se fue por hartazgo de lo que estaba viendo. Como digo, es muy difícil, pero sin embargo, a través de un tratamiento de carácter cualitativo, sí que podemos profundizar en ese proceso. Nuestro compañero Iñaki Fernández analiza, lo ha adelantado anteriormente Arkaitz, la intervención de ETA en aquel conflicto de la autovía de Leizarán. Visto el éxito que habían obtenido con la paralización de la central nuclear de Lemóniz, bueno, ETA volvió a erigirse en defensor de una causa supuestamente ecologista. Y sabemos las consecuencias que tuvo. Un cambio en el trazado de la autovía después de una presión de atentados, etcétera, etcétera. Y recordaremos también aquella famosa fotografía donde los líderes de Ribatasuna brindan con champán o con lo que fuera. Esa fotografía de una cesión. Las autoridades y las instituciones de este país cedieron, tuvieron que ceder y cambiar el trazado de esa autovía. Fue probablemente uno de los grandes éxitos de ETA, como ya digo, lo había sido unos años antes la paralización de la central nuclear de Lemóniz. Javier Gómez Calvo, nuestro compañero que ya en el primer tomo analizaba cuál había sido el impacto de eso que él denomina el terrorismo moral. ¿A qué denomina? ¿Por qué habla de terrorismo moral? Antes lo decía, creo que Arkaitz. ETA también trató de crear una sociedad donde no pudiera tener lugar, sitio, nadie que pusiese, que rompiese esa hegemonidad de que pretendía el proyecto de carácter totalitario de ETA, que no fuese nacionalista o que si lo fuese no abriese el pico. Y vamos viendo, ya lo vimos en la primera parte, hasta 1981, cómo asesina a una serie de personas a las que tilda de colaboradores de la policía, de chivatos, etcétera, etcétera. Aquí Javier hace una se introduce dentro de aquella campaña que recordarán ustedes contra las drogas y los traficantes de drogas, o supuestos traficantes de drogas. Algunos simplemente eran consumidores y otros ni siquiera eran eso. Durante este periodo, 1982 a 1994, creo que Javi ha localizado en torno a unas 62 personas que fueron asesinadas por unos motivos, es decir, aduciendo esta serie de razones que eran o estaban en ese mundo de la droga, etcétera, etcétera, o bien habían, como en el caso de Yoyes, traicionado a la organización terrorista. No fue el único caso. Hubo más casos, Huescun, etcétera, etcétera. Pero el caso de Yoyes es un caso también paradigmático. Recuerden el asesinato en la plaza de Ordizia. El terrorismo, lo decía antes, tiene también un objetivo de carácter propagandístico que se sirve del impacto emocional, visual, a través de los medios de comunicación. El atentado de las Torres Gemelas es la expresión máxima del terrorismo. Pero el asesinato de una antigua dirigente en la plaza de su pueblo, delante de su hijo, también lleva un mensaje clarísimo. El que se mueve no es que no va a salir en la foto, es que va a acabar como Yoyes. Ese terrorismo incidió también en otros sectores. Al hilo del proyecto este que estamos desarrollando, ya culminando, hace ahora un año, hemos terminado ya un vídeo documental que se titula Beldurra y habla sobre el silencio y el miedo de la gente a través de cuatro historias. La historia de dos personas que sufrieron los atentados en su propia familia y mataron a su hermano o a su padre, o el de dos personas que tuvieron que abandonar el País Vasco, en este caso un antiguo concejal en Vizcaya
Y alguien que igual ustedes recordarán, que es José Mari Silvetti, que fue presidente de las cofradías vascas, cofradías guipuzcoanas, etcétera, etcétera. Cuando recorríamos con otra de las personas que ha servido de hilo conductor para esta historia, Ana Izpiri, periodista de TV, etcétera, etcétera, bien conocida, cuando recorríamos su pueblo, el Goibar y Eibar, donde asesinaron a su hermano, y mientras subíamos por el alto de creo que es Azcárate, camino de Azcoitia, íbamos viendo la radiografía de este país. Mientras íbamos haciendo el Tomás, me iba diciendo, mira, José, aquí, en esta curva, apareció asesinado Ángel Berazadi, con las gafas de soldador. Aquí, Cándido Azpiazu le pegó un tiro a Baglietto. Mira, en esta calle asesinaron a Rese, que era amigo de nuestra familia. Aquí mataron a mi hermano. Allí mataron a Pachi Zabaleta. ¿Recordarán el asesinato de Sebastián Aizpiri? Acusado por ETA y por el mundo abertzale de ser traficante de drogas, como tuvo incluso que presentarse en su propio ayuntamiento para demandar una investigación por parte de las autoridades municipales para que disipasen cualquier sombra de una duda. Hoy lo vemos 30 años después y nos parece desolador que una persona tenga que presentarse en el ayuntamiento para pedir que le investiguen y que luego es asesinado y que su amigo es también asesinado. Lo que más me llamó la atención cuando pasábamos con Ana por las calles del Goibar es que vinieron a saludarle a algunas personas, porque todavía estábamos en un confinamiento con las máscaras y tal. Y Ana me dijo, algunas de estas personas no estuvieron tan cerca en aquel momento. ¿Qué provocó el terrorismo en esta gente? Ana Izpiri, que en esos momentos era redactora en ETV, tuvo que enterarse por su jefe que un conocido periodista de un medio abertzale había empezado a difundir el bulo de que ella había sido detenida en el aeropuerto de Barajas con un kilo de heroína, de cocaína. Y cuando va donde su jefe y le dice, ¿y tú qué le has dicho? Que no me consta. Esa fue la respuesta. Es decir, eso también era el terrorismo. Porque en ese trabajo también, en la medida de nuestras posibilidades, vamos hablando de la red de delatores que hubo detrás de todos esos atentados. Porque los atentados los cometen los terroristas, pero el que apunta en un papel el horario de una persona, la matrícula de su coche, etcétera, etcétera, la mayor parte de esos ciudadanos se han ido de rositas de la justicia. Y como diría la canción de Serrat, son ahora entrañables viejos que dan de comer a las palomas. Viven entre nosotros y seguramente hayan tenido una enorme responsabilidad en lo que ha ocurrido. A los historiadores no nos compete hacer juicios de carácter moral, pero sí contar lo que ocurrió o tratar de explicar lo que ocurrió, ya lo digo. Otros capítulos se centran precisamente, lo decían antes mis compañeros de mesa, en el terrorismo que ejercieron otras organizaciones que no eran estrictamente ETA, como los comandos autónomos anticapitalistas. Aquí dos jóvenes historiadores como Víctor Aparicio y Miguel García estudian precisamente cuál fue el impacto de los comandos autónomos anticapitalistas y también de otras organizaciones, en algunos casos grupúsculos pequeños, formados en el entorno de la izquierda abertzale, pero sobre todo con ideas de carácter libertario, autogestionario. Por ejemplo, recuerden ustedes cómo se abrasa en 1987 a dos militantes socialistas en la Casa del Pueblo de Portugalete. No lo cometió un comando terrorista, lo cometió un grupo que se llamaba Mendecu, Venganza. Es decir, pero otra serie de atentados, como por ejemplo, el caso de Enrique Casas, los comandos autónomos también anticapitalistas, o el caso de Enrique Cuesta, es decir, el padre de Cristina Cuesta. Es un terrorismo que coincide en muchas cosas con ETA, pero que tiene también sus dinámicas propias. Por ejemplo, el hecho de atentar contra políticos, que todavía, salvo los primeros momentos del terrorismo, no sucederá hasta luego, ya a partir del año 95, con la famosa ponencia Oldarche. En ese capítulo yo creo que se desglosa muy bien qué fue ese terrorismo, qué impacto tuvo el grupo, por ejemplo, Iraucha, entre comillas, unos matados, pero que mataron a un pobre chaval de 18 años en Portugalete, en mi pueblo, cuando fue a poner en marcha una máquina. Y donde todavía la madre, a la que tratamos de entrevistar hace unos 2 años, me dice, José, pero a
mi hijo quién le mató? ¿Quién fue ETA, los GAL? La pobre mujer no sabía quién había sido, no había oído nunca hablar de Iraucha, un grupo minúsculo de carácter maoísta, una cosa, en fin. En los siguientes capítulos, el capítulo que comentaba antes Arkaich, nos centramos en la Policía Autónoma Vasca, cómo ETA pasó de no atacar a la Ertzaintza a convertirla en un objetivo político. Pero también hacemos una historia, una pequeña historia de este país. ¿Cómo se va formando ese cuerpo? ¿Cuáles son las formas que tienen de reclutamiento de los primeros miembros de la Ertzaintza? ¿Cómo surgen los Berrozi? A través de testimonios de antiguos Berrozi y de miembros de la primera promoción, vamos viendo cómo el Partido Nacionalista Vasco va tocando a diferentes personas de confianza, sobre todo en la red de Batxokis, para hacerse con una policía que sea fiel a unos determinados principios políticos. Algunos de ellos me lo decían con toda honestidad, me decía, ¿y qué se iba a hacer si no? Claro, cuando uno analiza algunos de los documentos internos, ve lo que hay. El entonces creo que era consejero de Interior, llega a publicar en algún medio que tiene más miedo a que se introduzcan ondas de la Ertzaintza, se introduzcan elementos militantes del Partido Socialista y del Partido Popular, que gente de ETA. Pone en el mismo fiel de la balanza a militantes de partidos democráticos con gente que está pegando tiros. Y eso, bueno, las recogemos en el libro, ¿no? Pues se publicaron. Hoy en día nos causan estupor. En aquel momento no causaron demasiado estupor. Se daba algo como... Afortunadamente, luego las cosas cambiaron. Afortunadamente, en el sentido de que, bueno, pues el cuerpo de la Ertzaintza se fue profesionalizando, pero en otro aspecto cambiaron de forma negativa. Los atentados, los asesinatos, por ejemplo, de Genaro García de Andoain, recordarán ustedes en aquel intento de liberación del empresario Lucio Aguinagalde, ¿no? Lucio Aguinagalde, bueno, pues es el primer paso, pero el asesinato de Díaz Arcocha, superintendente de la Ertzaintza, ya marca. Todavía lo que vemos en la prensa es que la mayor parte de los dirigentes políticos de entonces piensan que cuando esté ya totalmente extendida la policía autónoma, ETA va a dejar de matar. ¿Cómo van a matar si ya se ha conseguido una policía? No, ya que tengamos una televisión, una educación propia, una sanidad propia. Tenemos nuestra policía. Y lo dicen, que ahora lo ve uno con una perspectiva, la perspectiva que da el tiempo, y dice, qué inocencia. Pero en aquel momento seguramente que mucha gente lo pensaba. Claro, luego ya los asesinatos, Goicochea, etcétera, etcétera, van, cada vez hay un salto cualitativo más, ¿no? Por así decirlo. Este capítulo de la Ertzaintza que hemos hecho entre los cuatro de los ocho compañeros, seis compañeros que colaboramos en este proyecto, yo creo que tiene también ese interés. Y, por supuesto, el capítulo que antes se refería, el de los GAL. Siempre pensamos que fue un capítulo que debíamos de analizar con el mismo rigor que hemos analizado los otros, porque forma parte de nuestra historia. Y lo recordaba antes aquí mi compañero, Gorka. Efectivamente, nunca hubo, y un libro último nuestro, de nuestro grupo, nunca hubo dos bandos, está claro que nunca los hubo. Pero no es menos cierto que los GAL se financiaron a través del Ministerio del Interior y fueron juzgados y condenados el secretario por la Seguridad del Estado y el ministro del Interior, más allá de policías que conocemos. Es decir, nunca hubo ese otro bando, porque no existió, pero desde las instancias más altas del Estado se financió esa forma de terrorismo. Es verdad que no hubo, y lo he dicho muchas veces, nunca hubo miles de personas gritando en las calles de Bilbao, en el Boulevard, ¡viva los GAL! Pero hubo una foto enfrente de la prisión de la cárcel de Guadalajara, de miles de militantes socialistas despidiendo al ministro del Interior y a Rafael Vera. Es una foto demoledora, ¿eh? Es decir, que sobre eso también hablamos en este libro. Es decir, que siguiendo simplemente las sentencias del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, por los casos de la Saizabala más conocidos, se puede ir viendo cómo se fue organizando los GAL. La impotencia que causaba en 1983, que todavía pues los miembros de ETA se refugiasen en el santuario francés
y cómo después del secuestro de Martín Barrios se pone en marcha esa primera operación para tratar de liberarle. Y cómo esa operación, que sale tremendamente mal porque es terriblemente chapucera, se monta ya otra operación. Y todo es un absoluto desastre. No hay más que ver la cantidad de personas que asesinaron, 27 bajo las siglas del GAL, pero es que además varias de ellas, aunque lo hubiesen sido, pero varias de ellas ni siquiera eran miembros de ETA. Eso causó un impacto, lo decíamos al principio, terrible para la credibilidad del Estado de Derecho y para los valores democráticos, porque aunque nunca existió ese otro bando, eso contribuyó a socavar los principios democráticos. El libro termina con ese, creo que no me dejó ninguno, yo apunto cosas, luego hablo de memoria y no miro los papeles y pasa lo que pasa. Termina el libro con una esperanza también, con la esperanza de ver la movilización social que comienza a haber frente al terrorismo. Nuestra compañera Irene, que ha hecho una magnífica tesis sobre Gesto por la Paz hace 3 años, fue la encargada de poner caras, poner nombres y recrear cómo fue aquella situación, cómo a mediados de los años 80, gente anónima, gente a veces, ¿no?, que se levantaba como Cristina Cuesta en una reunión casi como esta, pero es capaz de decir, a mí han matado a mi padre, busco personas que, como yo, que sean capaces de organizarse. Yo recuerdo cuando leí aquella imagen, y alguna vez se lo he dicho a ella, me impresionó, una persona sola que dice, en mi nombre no, y quiero más gente para reaccionar frente a esta barbarie. La Asociación por la Paz de Euskal Herria, de Nartean, Gesto por la Paz, la organización más potente, comenzaron, sobre todo ya a principios de los 90, pero ya los primeros pasos se dan a mediados de los años 80, con aquellas manifestaciones que van, bueno, llegan a tener hasta 150 grupos entre País Vasco, Navarra, etcétera, etcétera. Pero a veces recordemos lo que eran esas movilizaciones, unas pocas decenas de personas. Estamos aquí a lo de una plaza donde se reunían y había luego posteriormente contramanifestaciones, que eso forma parte ya del tercer capítulo de esta trilogía. Se reunían unas personas muertas de miedo también. El teólogo vasco Javier Vitoria, que solía concentrarse con el grupo de Gesto por la Paz, creo que era en Bilbao, en lo que la Plaza Circular, enfrente del Corte Inglés, solía decir, para mí es desolador ver que estamos 40 personas y en el Corte Inglés en este momento habrá 2.000. Y además, si hay partido del Atleti, en San Mamés habrá 40.000. Y la gente pasa delante de nuestra pancarta, mira y a veces ni mira. Y contaban en algunos casos como vecinos que luego decían a la gente, yo me acercaría, pero es que romper ese círculo de silencio, ese círculo de miedo fue fundamental. En algunos casos se logró, por ejemplo, tras el asesinato de Sebastián Aizpiri, una persona muy conocida en el Goibar y en Eibar, hubo movilizaciones en estas dos localidades guipuzcoanas, pero fueron excepcionales. El caso que antes citaba de Martín Barrios, después de la gran manifestación por el asesinato de José María Rian en 1981, este, el de 1983, es otro episodio, pero son episodios sueltos que se producen después de secuestros y asesinatos terribles, como luego será el de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, pero ante situaciones de una enorme tensión emocional. Pero el goteo continuo, el goteo diario, no tenía una respuesta en la calle. Gracias a estas organizaciones, eso va a ir tomando cuerpo. Claro que después, al final de este periodo, nosotros terminamos en 1994, poco antes de comienzo la llamada socialización del sufrimiento a través de la aplicación de la ponencia Oldarchen, esto va a cambiar, porque esto va a tener una respuesta organizada después de algunos secuestros, ¿no? Aquí, en La Paloma, bueno, pues algunos seguramente recordarán, bueno, las situaciones que se vivían. Como digo, es un libro de historia, básicamente centrado en estos que hemos ido dividiendo en esta serie de capítulos, de fenómenos, también de grupos de víctimas, que arranca en 1982 con la esperanza de que aquella decisión que toma ETA político-militar de abandonar las armas sea seguida por la rama militar. No fue así.
que poco meses después, en octubre del 83, bueno, del 82, perdón, con la victoria del Partido Socialista, también se pensó que podía bueno, haber pues un final de la violencia, pero que vamos desarrollando también los diferentes contactos que hubo entre el gobierno, los miembros de ETA, las conversaciones pues, por ejemplo, de Argel. Hay un hecho que yo creo que marca la historia de ETA y también marca, bueno, pues este episodio que tratamos aquí durante este periodo y probablemente el siguiente, que es la operación de Bidart. La operación de Bergart en 22 de marzo de 1992, creo que es ahora, aparte de desmantelar a la cúpula, tiene un efecto más importante, que es quebrar la sensación de imbatibilidad de ETA. ETA puede ser batida, ETA puede ser derrotada policialmente. Es cierto que se recompondrán y se recompondrán continuamente, pero también es cierto que cada vez que se recomponen volverán a caer, y de una manera además cada vez más rápida y escalonada a partir de finales de los años 90. Ellos mismos en sus documentos internos dicen que nunca se recuperaron de aquella caída, porque eso les hizo vulnerables. Así como Socoa, poco antes, había dejado al desnudo cómo se organizaban las tramas de extorsión económica, etcétera, etcétera, el acabar con la cúpula en ese momento fue, bueno, todo un torpedo bajo la línea de flotación de ETA. Claro está que en el final, que lo dejaremos para la tercera entrega, intervinieron otros factores. Aquí antes se hablaba, por ejemplo, todos esos movimientos pacifistas fueron importantes, pero sin la unión de los partidos democráticos en el Pacto de Ajuria-Enea, que prácticamente tiene vigencia de una década, hasta que un nuevo pacto de otro carácter, el de Lizarra, acabe con el Pacto de Ajuria-Enea, con ese consenso que se había logrado, fue un instrumento extraordinariamente útil, por lo menos en la unidad política frente al terrorismo. Como decía al principio, no les quiero aburrir porque seguramente luego habrá preguntas. Este es un libro de historiadores sobre historia. Es un libro que nos afecta, pero fíjense, salvo aquí que yo soy el más mayor del grupo, también de este grupo, el resto de los historiadores son bastante más jóvenes que yo, pertenecen a otra generación. Afortunadamente, miran el terrorismo como yo podía mirar hace años la Guerra Civil, salvando las instancias, hablo en distancia cronológica. Y seguramente estén mucho más liberados de los prejuicios que mucha gente ha tenido también, de mi propia generación, sobre un fenómeno como el del terrorismo. Este es un libro en el que han colaborado, bueno, ya he hablado de los autores, pero también gente, aquí está nuestro compañero Arturo, nuestro hombre orquesta, que bueno, se ha buceado todos los archivos, gente como Rocío García, que hizo también un vaciado de prensa magnífico, como Sonia Izpuru, que hizo la maqueta, como gente como Martín Alonso, como Javier Merino, que se prestaron a hacer este índice onomástico que resulta tan útil. La idea era tratar de dar alguna serie de explicaciones que hiciesen comprensible el fenómeno que hemos vivido. Se llama Historia y Memoria del País Vasco. Nosotros, ya lo digo, somos historiadores. Las diferencias entre historia y memoria, ustedes las conocen, las expliqué en la primera vez que presentamos el libro. La historia es una disciplina, la memoria es una voluntad de recordar. Hay las dos cosas. Evidentemente hay una voluntad también de recordar, pero tiene que hacerse siempre con la idea de que la historia, para que haya una, entre comillas, una buena memoria, si se puede hablar en estos términos, tiene que haber una historia rigurosa, una buena historia. Como dije en su momento, este no es el relato oficial del terrorismo. No puede existir un relato oficial del terrorismo, no puede existir en un sistema democrático. Un régimen autoritario, totalitario, por supuesto que tiene una historia oficial. Aquí concurrirán y están concurriendo en los últimos años diferentes relatos, trabajos de historia, de cine, novelas, series. Yo creo que todo es valioso. Creo también que la historia, la investigación histórica, tiene un valor en sí mismo. No digo que el otro no vaya a perdurar, probablemente tenga mayores efectos que lo que podamos nosotros tener con estos libros, pero estoy seguro que la historia que se estudia en la universidad tendrá en consideración el trabajo que, bueno, humildemente hemos hecho. Sin más, muchísimas gracias y, bueno, pues nos veremos espero, en la presentación del tercer tomo. Y ahora, pues, yo estoy a su disposición si tienen alguna pregunta que hacer. Muchísimas gracias por su atención.
Pues hondo, bueno, eskerrik asko José Antonio, eskerrik asko Gorka. Como ha dicho José Antonio, al final, si alguien quiere intervenir, tenemos un ratito todavía, o sea que vamos. Todavía no nos echan, ¿no? Todavía no nos echan, ¿no? Creo que no. Ya nos dirán si no. Preguntas, ¿eh? No mini conferencias. Sí. Ah, bien, el matiz. Como bien se ha descrito, se ha dicho como el fenómeno de otros terrorismos como el del GAL. Que no, sin duda alguna, no está ni organizado ni pensado desde el Partido Socialista, pero sí desde un gobierno socialista, o al menos de los dirigentes del interior y más importantes de la lucha contra el terrorismo. Eso es así y es una realidad. Pero yo quisiera decir otra realidad. Y que se puede testimoniar, no se ha dicho, pero bueno, que yo ya sé que esto no va a gustar a alguien de los presentes, pero lo tengo que decir. También el PNV, en un momento determinado, si recordamos la imagen de los encapuchados, prácticamente es el núcleo duro, no sé si están todos, pero creo que es el núcleo duro de los polimilis que se presentan con capucha, anunciando que van a abandonar la lucha armada, y posteriormente salen los mismos, porque eran los mismos, sin capucha. Pues uno de los presentes, a mí me testimoniaba el follón, el enfrentamiento que tuvo con su padre, que era presidente de una junta local, que naturalmente y con muy buen criterio iba a visitarle al hijo, a animarles que dejaran y todo esto, que ya estaban concienciados para dejarlo, pero me confesaba cómo posteriormente el máximo dirigente del PNV les aconsejaba no dejarlo porque no era el momento. También esto es cierto y son hechos perfectamente demostrables. Sí, no sé si, bueno, si respondo brevemente. Nosotros no profundizamos tanto en ese tema, pero sí que evidentemente hubo, recordarás, una agria polémica entre Arzayus, Mario Naindía, Andrés también, porque esas informaciones circularon y se les dio visos de que era creíble. Es decir, que desde algunos sectores del nacionalismo democrático se dijo que no era el momento, ¿no? Bueno, no hemos encontrado una... Evidentemente, fueron conversaciones, eso no quedó escrito, pero eso sí que ha circulado, ¿no? También es cierto que es un capítulo, por otro lado, el del fin de ETA político-militar, con ese perdón que hubo a una organización que había causado, que dejaba las armas, pero que había causado también pues una veintena de víctimas, fue uno de los procesos más dolorosos para las víctimas que lo sufrieron. Y en aquel momento el Estado, entre comillas, miró para otro lado. Hace poco, hablando yo creo que con Juan Infante, en una presentación también de él conoce perfectamente cómo fue ese proceso, y fue tremendamente doloroso. Se hizo con la esperanza, ya digo, de que ETA militar siguiese su estela, pero no fue así. Y no fue una amnistía, pero fue otra cosa, pero fue como fue. Es un proceso que, bueno, seguro que tú lo conoces muy bien y bueno, está ahí. Pero sí, lo que comentabas antes, eso circuló y hubo mucha polémica, ¿no? Porque al fin y al cabo, claro, ETA era un poder fáctico y la violencia tenía una presión que la permanencia de ella podía hacer que se consiguiesen otras cosas. Entonces, siempre se estuvo en ese juego, ¿no?, de ambivalencias, ¿no? Bueno. Espera un poco el micro. Con este chorro. No, pero es que se graba y se sigue y luego se... Bueno, primero quería agradecer que hayan plasmado la veracidad de lo que aquí ocurrió. Y la pregunta, que es muy, muy simple, ¿qué credibilidad cree usted que le van a dar, que le va a dar la izquierda abertzale a este magnífico volumen? Ninguna. No, ninguna, porque, por ejemplo, cuando se publicó y se difundió el primer tomo, sin haberlo leído, y digo sin haberlo leído porque lo voy a explicar ahora, el periodista de Gara, Iñaki Iriondo, sacó una columnita donde decía cómo será el libro que
dedica 64 páginas al fenómeno de la violencia parapolicial, es decir, de los grupos del Batallón Vasco Español, aquellas, todas esas siglas detrás de las que muchas veces se escondían un terrorismo, ya digo, de carácter parapolicial. Claro, pero si es que no es una cuestión de tamaño ni de volumen, pero en realidad era, luego me tomé la molestia de mirarlo, proporcionalmente respondía también al volumen de víctimas que había provocado esas organizaciones o esas siglas y ETA. La mayor crítica fue que es que los epígrafes son tendenciosos. Yo recuerdo que además soy el autor de ese capítulo y alguno lo titulaba ojo por ojo, diente por diente, pero bueno, claro, es una frase hecha que precisamente era lo que se pensaba en determinados círculos que tenía que ser el terrorismo de esos grupos. Y luego lo que más me llamó la atención es que en el primer tomo, que yo pongo primero dos citas, una de Patria, de Fernando Aramburu, que luego ha sido además difundida bastante esa cita, que es cuando una persona habla de que él no es de ese mundo, pero que actuará como el resto, callando, yendo a las manifestaciones de las gestoras, etcétera, etcétera, porque hace falta que a uno le vean, ¿no? Y el segundo era otro texto, en este caso de un artículo, de un chico que 40 años después del asesinato de su padre, en Vitoria, publica una carta en el Correo donde explica cuáles son las circunstancias. Mataron a su padre, además, bueno, pretendiendo atentar contra la policía, matan a su padre, que era un pequeño empresario, ¿no? Entonces cuenta cómo toda su familia, bueno, se destruyó, acabaron en una situación económica terrible, incluso en los sus estudios, pues le volvieron la espalda en un colegio privado, privado público, pero era un colegio religioso donde parece que podían tener un mayor, pues no sé, por un sentimiento ético, etcétera. Nadie, todo el mundo le... Y la crítica era cómo en un libro de historia puede hacerse apología de patria. Eso, es decir, cuando uno habla un libro de historia, a veces se encabezan con determinadas citas que pueden ser de literatura o de cine. Aparte que Patria es una novela, me parece magnífica. Ahora, gente, pero eso no quiere decir que lo que contemos aquí sea literatura. Pero bueno, digo que ninguna, ¿eh? Ninguna, porque en algún encuentro que he tenido con gente de la izquierda abertzale y con historiadores, que también los hay, del mundo de la izquierda abertzale, hace poco, en octubre de hace nada, unos meses, la Cátedra de la Memoria de la UPV convocó a una serie de historiadores e investigadores. Pues en la mesa que yo había dos, y son profesores de la Universidad Pública de Navarra, que negaron la existencia del terrorismo. Lo que hubo aquí no fue terrorismo. ¿Cómo lo llamáis? No era terrorismo. Profesores, ¿eh? Quiero decir que ya no es un periodista o un... Pues eso también existe. Evidentemente, con un determinado planteamiento, sabes que no se trata de convencer a nadie, se trata, bueno, pues de escribir de una manera, pues ya digo, ¿no?, lo más riguroso posible. Pero yo creo que hay un sector que no... Todo esto es absolutamente impermeable a ello. En esta tierra solo siempre habrá dos relatos y solo una única verdad. No, yo creo que relatos habrá muchos, si me permites, ¿eh? Quiero decir que, a ver, yo ya he dicho, este no es el relato oficial sobre el terrorismo. Nosotros en nuestro propio grupo tenemos, el grupo de Valentín de Foronda, que somos veintitantos historiadores, entre catedráticos, investigadores, profesores, etcétera, etcétera, también tenemos diferentes visiones sobre el mismo fenómeno, pero siempre decimos lo mismo: se podrá contar de muchas maneras la Segunda Guerra Mundial, pero Polonia nunca invadirá Alemania. Luego podremos poner el acento en unas circunstancias en otras, en razones de tipo económico, de tipo político, pero los hechos son los hechos y se pueden constatar. Relatos es como la memoria, por eso yo siempre distingo entre historia y memoria. Fijaos, en nuestra propia familia de cada uno, ante un episodio que puede ser traumático o banal de nuestro pasado, incluso entre hermanos tenemos un relato diferente, un recuerdo diferente. Cuando ha corrido la sangre, mucho más.
porque apela precisamente, y esto es una cuestión ya de carácter moral en la que no entro, en el planteamiento, en esta presentación que hicimos el otro día en Portugalete, me decía uno, ¿tú crees que la gente no está traumatizada? Nuestro compañero Manu Montero, con esa sorna que le caracteriza, dice, cuando habláis del trauma, aquí la gente no está traumatizada, porque hay mucha gente que no tiene ninguna sensación de haber hecho algo que sea incorrecto. Hizo lo que tenía que hacer. Y el viejito que da de comer a las palomas y que apuntó cuando tenía 20 y tantos años una, ¿tiene algún remordimiento porque su información facilitó un asesinato? Pues igual en algunos casos sí. Pero es probable que no. Es probable que no, que piensen que hicieron lo que tenían que hacer. Relatos habrá muchos, ya digo. Y libros de historia incluso, pues habrá argüentos que sean diferentes al nuestro. Nosotros, ya digo, hemos pretendido hacer un retrato bastante fiel de lo que ocurrió, pero a partir de una interpretación, porque somos, bueno, muy positivistas, en el sentido de vamos a las fuentes, vamos a... Pero luego también tenemos una interpretación. Hay que explicar esto, ¿no? En fin, complejo. Sí, hola, buenas tardes. Al margen del comentario obvio que también hay quien niega el Holocausto, lo que difícil sería encontrar un profesor de historia que negara el Holocausto. Luego probablemente estos dos que dices no son profesores, sino cobran como profesores. Pero aparte de ese comentario, a mí hay una parte de esta historia terrible que no sé si la tocáis, que es el papel legitimador que tuvo para ETA y para muchísimas personas del entorno la Iglesia Católica de Guipúzcoa, fundamentalmente, aunque el papel de la cabeza de la Iglesia Católica de Guipúzcoa, que asume el obispo Setién desde que es elegido, nombrado, investido obispo en 1972, obispo auxiliar, hasta que se jubila en el año 2000, me parece que es absolutamente fundamental y clave en el relato, por lo menos para mí. Yo lo he tenido, pues que me he ido 3 veces o 4 de celebraciones en la que en la homilía pues se decían cuestiones con las que estaba totalmente desacuerdo y que he vivido en la Sagrada Familia, pienso que la mayoría de los funerales de Guardia Civiles y Policías Nacionales en el barrio de Amara de San Sebastián, pues me parece que hay una clave que me imagino que por algún lado pues tocaréis. Monográficamente no hemos dedicado un capítulo a la Iglesia, como no hemos dedicado un capítulo pues a otros estamentos, o a, estamento llamarlo, o a otros sectores, pero sí que en muchos casos hablamos de la reacción que tienen frente a un atentado, cuál fue el comportamiento pues del cura o del párroco dando o no, y en algunos casos, por ejemplo, sí hablamos de Setién y recogemos algunas declaraciones, es decir, no hay un capítulo monográfico, pero sí que a lo largo de toda la trilogía vamos salpicándolo con determinar, no solo de, también de partidos políticos, por supuesto, de todos los partidos, lo decía antes, en los ámbitos locales, pero también en los ámbitos de la dirección de los partidos, ¿no? Por ejemplo, la manifestación del 28 de octubre de 1978 en Bilbao, ¿no? Que siempre se dice que es la primera manifestación contra ETA que organiza el PNV. Bueno, anteriormente había habido, y lo recordamos en el libro, la del PC cuando matan a José Mari Portell. Pero, por ejemplo, el nacionalismo y especialmente algunos líderes, Iñaki Anasagasti, aunque ya esté en un segundo plano, suele intervenir para decir que aquella de octubre fue la primera manifestación contra ETA. Bueno, fue una manifestación que cambia el lema, porque no es exactamente contra ETA, y es una manifestación, hay que recordar también, donde a la UCD se le prohíbe taxativamente participar en la manifestación, porque se dice que es tan responsable como ETA de lo que está ocurriendo, en un momento donde van a empezar a asesinar a miembros de la UCD.
Quiero decir que, aunque no hay tampoco un capítulo monográfico sobre el PNV o sobre otros partidos, pero lo que vamos haciendo es, a lo largo de esa narración, ir hablando sí, de comportamientos, de actitudes, pues por ejemplo, ¿no? Esa famosa fotografía que no la tenemos ahí, pero hablamos, pues por ejemplo, cuando en la tercera parte me parece que es aquí cerca, ¿no? De Setién cuando pasa delante de los hijos de la familia de Aldaya, ¿no? Esa imagen que ha quedado reflejada, ese desaire, como lo recuerda, por ejemplo, el novelista Antonio Muñoz Molina, o como se recuerda en 1980 en la película de Iñaki Arteta, con esas manifestaciones que hace el propio Setién, de esa manera tan alambicada de tratar lo que era el terrorismo, que ni siquiera lo denomina de esa manera. Es decir, no hay un capítulo específico, pero sí se va tratando. Sí, me ha pasado Guillermo el rápido que por atrás. Micro. Ah, perdona. Venga. Muy rápido. Se me ha quedado aquí la imagen del abuelito jubilado dando de comer a las palomas. Bueno, es una imagen caricaturística. Sí, pero bueno, que se me ha quedado aquí grabada. Y me lo imagino hace 25, 30 años con los ojos inyectados en sangre en esas contramanifestaciones a las que también hacía referencia, gritando de tamátalos a algunos que probablemente estén aquí, de esos 40, 50 que estaban manifestándose por la dignidad, los derechos humanos y la paz. Y me pregunto, ¿hay algo? ¿No se puede identificar a esa gente? Si hay imágenes, hay vídeos, hay fotografías de todos esos gritando ETA, mátalos, que son esos abuelitos de ahora, ¿no? ¿No se les puede identificar de alguna manera? Simplemente decir, oye, Pedro Pérez, es este, estuvo aquí gritando ETA, mátalos. Hombre, hay imágenes, tú mismo lo dices, en una famosa manifestación que tiene lugar aquí a 200 o 300 metros. Una que además está colgada de Gesto por la Paz, pues aparece, estoy pensando ahora, Rufi Echeverría, Álvarez, ¿quién más? Bueno, varios de los líderes, ¿no? Las alineaciones de la época. Sí, quiero decir que Permach, quiero decir que hay, que las imágenes están ahí, ¿no? Pero los servicios de inteligencia saben quiénes son. Hombre, sí, lo que pasa es que probar muchas veces, claro, pero una cosa es una condena moral y otra cosa es que eso sea, que fuese en su momento judicialmente probable y perseguible y punible, ¿no? Hay poquitos casos verdaderamente de los colaboradores que sabemos que hubo, hay poquitos casos de gente que haya sido finalmente juzgada y condenada por ello, ¿no? Pero claro, no hace falta nada más que rascar, por ejemplo, incluso en algunas de las actas municipales, cuáles son los comportamientos de esa gente. Hay a veces secretarios municipales que levantan acta de una manera muy, muy fiel de lo que está ocurriendo. Hay insultos sobre tales partidos, tal, no sé, otras veces no. Es decir, el ambiente, la atmósfera social, sí que se puede recrear. Lo que tú dices ya es identificar a la gente. Con nombre y apellidos, no. Es muy complicado, ¿no? Si no, estarían, tendrían por lo menos algún o en su momento haber podido responder ante la justicia, ¿no? Yo utilizaba la caricatura esa del viejecito que da de comer a las palomas, pero bueno, que de alguna manera trata de reflejar, ¿no? Que el tiempo tiende a dulcificar a la gente. Bueno, sí, sí. Eso pero también sí. Hemos tenido en otras etapas de la historia de España, sí, 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 de exfalangistas que luego venían convertidos en demócratas de toda la vida y viceversa. Antonio Gutiérrez, usted me pide la palabra. Yo también. Recuerdo en este momento el filósofo Sada, por ejemplo, y otros. Aquí dentro también es algo que dice, porque estaba tratando de recordar el nombre del etarra este de pasaje de San Pedro, que después no es achúcar ni de vaso ni de todo lo que sea. Este, una de las cosas que dice en todas las entrevistas es que lo que más le jode es que él se haya chupado los años de cárcel que se ha chupado, pero que aquellos que desde fuera les estaban incitando a hacer lo mismo, no se han chupado nada. Entonces, dentro de este mundo de historia y memoria del terrorismo, os planteo.
Urrusolo Sistiaga es el que dice eso, ¿no? Me parece. Sí. ¿Has estado haciendo lo que has estado haciendo? ¿Dando soporte intelectual? Sí, nosotros en el libro tocamos en algún momento, pero hay algunos trabajos sobre ello, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo precisamente de estos dos compañeros, el filósofo Martín Alonso y Javier Merino, que tienen algunos trabajos monográficos sobre la izquierda, ¿eh? En esos años, y como el disentimiento moral de la izquierda, no recuerdo el título exactamente. Claro, nosotros contextualizamos también lo que ocurre en esos momentos con la izquierda, ¿eh? Con la izquierda en España, con la izquierda en el resto de Europa, con apoyos que venían pues de otros países, incluso sobre, especialmente en Francia. Lo que me decía Martín Alonso sobre un documental que se ha estrenado en Francia, donde entrevistan periodistas intelectuales de la izquierda, entrevistan a Josu Ternera y le tratan como un militante de carácter político. Todavía sigue habiendo algún rescoldo de ello en determinados sectores. Lo que recuerdas, por ejemplo, de Javier Salva, yo recuerdo la polémica con Sabater, por ejemplo, quiero decir que es conocida y, bueno, eran dos posiciones, claro. Lo que quizás llamaba más la atención es que alguien a que uno considera por su preparación intelectual, ¿no?, que tiene que tener también una visión crítica, pues que luego fuese tan, por lo menos tan flexible y de una moral tan laxa para algunas cosas, ¿no? Pero fue también dentro de un sector de la izquierda, todavía, hace poco me pidieron de una revista francesa, pues que explicase esto sencillamente. Y algunos se hacían, todavía había que explicar, estamos hablando del año 2021, fue hace poco, para sectores de la izquierda intelectual francesa, que ETA no había sido esa organización antifranquista que ellos habían conocido. El mito, por ejemplo, del proceso de Burgos, que es una realidad, pero también es un mito, aquí lo tratamos hace poco en el Palacio Miramar, tuvo unos efectos demoledores, porque suscitó la adhesión de miles de personas que, incluso no coincidiendo, porque no coincidían con los medios de ETA, veían que aquello era una terrible injusticia y que iban a fusilar a 16 personas, ¿no? Acciones que se realizaron durante el final del franquismo, con el atentado contra Carrero Blanco, el atentado contra Melitón Manzanas, en personas tan significadas al frente de la represión, en un nivel o en otro, sirvieron para legitimar a ETA. Sirvieron para legitimar a ETA, porque mucha gente pensó que matar al presidente del gobierno, de un gobierno que era una dictadura, pues mucha gente no. Pero eso siguió. Fíjense, cuando sale de la cárcel Otegi, lo primero que, cuando le entrevista Jordi Évole, en la tele, que habrán visto ustedes la entrevista, o en internet, es por su pertenencia a ETA. Y él dice: yo he pertenecido a una organización antifranquista. Y yo lo recuerdo, él entra en ETA en 1977 y la deja en 1987, es decir, entra cuando ya hay una ley de amnistía y se ha perdonado lo que ocurrió antes, y cae en 1987, 10 años. Es decir, pero el mito de la ETA antifranquista sigue actuando como un elemento legitimador hasta la actualidad, prácticamente. No falta nada más que ver el comunicado, me parece que es de mayo del 2018, el último comunicado, no es de mayo o marzo. Repite los mismos esquemas, y eso ha tenido esa continuidad, y tiene esos efectos, ¿no?, en un sector de la izquierda todavía, todavía. Un apunte. Entra en el año 76, cuando todo el Góibar estaba conmocionado con el secuestro y asesinato de Engeru Berazadi. Y cuando los polimilis lo dejan, este se engancha a los milis. O sea, sí, que este sí, siempre llegaba tarde. Era como esperar el autobús en una parada cuya línea había desaparecido. Pero al hilo de lo que decía Antonio, pues hombre, aquí el problema han sido los tontos útiles o inútilmente tontos que han surgido, ¿no? Y luego todos estos fichajes, esta especie de anticipo de la ley Bosman aplicada al terrorismo, de Bergamín, de Justo de la Cueva, de Eva Forés, de Alfonso Sastre, ¿no? Que, como decía el difunto José María Calleja, joder, esto es cuando fichaban fuera, es que fichaban siempre a lo peor de lo peor. Y luego encima nos los traían aquí, porque como eran insoportables, ahí encima nos los importaban aquí. Entonces, ese fue el problema también. Es decir, ya no solo fue la Iglesia, que el papel fue bastante... Hubo
miembros de la Iglesia Católica que tuvieron una actitud remarcable, no lo vamos a negar, pero otros la verdad es que fue bastante despreciable. Pero luego estuvieron todos estos elementos en medios de comunicación, en el mundo de la cultura, que desde luego siempre estaban al servicio de ellos. O sea, siempre tenían que decir la tontería del día para que subiera el pan y para que los otros se sintieran legitimados y arropados de alguna manera. Y eso desde luego creo que hizo bastante daño. Pero, por otro lado, también sí que creo que nos queda también por saber, por investigar, dónde está la X de ETA, porque aquí siempre nos hablan de la X de los GAL, pero la X de ETA, ¿dónde estaba? Porque las decisiones no siempre se tomaron en el sur de Francia, también se tomaron aquí, con alguno que lucía corbata o con algunos que estaban en la mesa nacional de Ribatasuna. Hay todavía muchos frentes, ¿no? El frente de los abogados, bueno, pues que ahora, ¿no?, vemos, por ejemplo, cómo se llama esta mujer, la rubia, Arantxa Zulueta. Me viene el apellido muy bien, sobre todo las últimas tres letras. Hay determinadas operaciones que desvelan precisamente cuál era ese tránsito, esa línea entre el interior, el exterior, cuando hablo interior hablo del frente de Macos, el exterior, el papel que cumplían. Todavía no hay investigaciones de carácter histórico sobre ello, ¿no?, o historiográfico. Ahí lo que sabemos a través de procesos y de las sentencias, y en eso. ¿Os planteáis esas investigaciones o no? Nosotros tenemos ahora pensado, por ejemplo, me preguntaban en la librería Lagun, ahora mismo estamos volviendo, en un proyecto que tenemos, estamos volviendo la vista ahora sobre los perpetradores, que hemos tratado sobre las víctimas, pero ahora queremos, a través de un estudio de una serie de perpetradores, también investigar cómo entran en la organización, en qué ambientes, qué cosas leen, si leen, con quién se relacionan, porque hay una cierta literatura sobre ello, pero no hay todavía, y hay algunos trabajos, ¿no?, pues por ejemplo de Fernando Reinares, del propio Florencio Domínguez, pero queda hacer, yo creo que un estudio de carácter local, incluso por comarcas, ¿no?, algún compañero nuestro está en ello, viendo cuáles son, pues por ejemplo, todas esas tramas, ¿no?, como uno hace de enlace para que entre en la organización. Nos interesa saber, ahora mismo hemos organizado un simposio sobre perpetradores, pero de otros fenómenos, del nazismo, y ver cómo se repiten en algunos casos características de, pues por ejemplo, ¿no?, de servicios de delación, de espionaje, de contra. Es muy curioso. Es muy curioso ver cómo los procedimientos a veces no son tan diferentes. ETA nunca fue un Estado, pero sí os organizó a veces como un Estado en la sombra, con un contrapoder, ¿no? Ver todo eso, claro, ya digo, es complicado. Primero porque los perpetradores que no se arrepienten de ello no van a dejar que les entrevistemos, y ese es un hándicap. O dentro de años igual sí. Claro, las cosas que, pues, por ejemplo, ¿no?, a mí me parece muy valioso el testimonio del carnicero de Mondragón. Me parece valiosísimo. Repugnante en el aspecto moral, valiosísimo en el aspecto pero histórico. Necesario de saberlo. Necesario. Rafi, ¿tú querías hablar? ¿Puedes hablar? No, yo creo que se también como abajo. No, era desde. No, pero es por grabar y por el micro, no es por escuchar, sino sí. Porque también se. ¿Qué pasa por el streaming? No, además lo iba a preguntar, pero ahora con más razón al hablar. Yo tengo una preocupación con respecto a la próxima, al próximo libro, que, y un interés desde el punto de vista de lo que puede ayudar la historia a la memoria, que yo comparto como lo ha descrito y que no tengo nada más que decir, absolutamente nada más. Y el ejemplo de las familias ha sido muy, muy, o sea, muy esclarecedor. Yo me refiero yo creo que el tema de las víctimas, si bien está muy trabajado, frente al tema de los perpetradores, en cuanto a víctimas mortales y personas que han sufrido, aunque no sea finalmente arrancarles la vida, lesiones gravísimas o secuelas gravísimas a nivel psicológico y físico. Pero claro, entramos en una época muy interesante en el tema de la victimología también, que es la socialización del sufrimiento y la violencia de persecución y las víctimas de la violencia de persecución, que yo creo que están contadas en número, pero no contadas en lo que eso significó eso en el contexto social, sí,
pero también en el político y, por lo tanto, en el democrático de este país. Mm. Y ahí yo espero con interés que se abordará, pero sí me gustaría ver el punto de vista de que la historia, sí. porque eso no está realizado y eso quizá tiene mucho que ver con otra parte, que yo también soy muy de citas, dicen que es de redichos, pero de patria, que es el país de los callados. No sé si eso se trata al es final... Es que era de esa cita donde yo tomaba el país de los callados. Viene a partir de ahí toda la contextualización, porque también históricamente, y lo ha dicho yo creo desde que se empieza a contar, cómo esta sociedad permite callada que se cometan esta persecución de un 1% que representaba el 50, el 40, esto va evolucionando. ¿Cómo se permite callar? ¿Por qué se calla? No solo yo, bueno, pero eso ya es cuestión de opiniones y por tanto no voy a entrar. Yo creo que hay más razones que el miedo, pero bueno, es una opinión. Yo creo que hay todavía trabajo para, en ámbitos, por ejemplo, locales, es donde hay todavía muchísimos temas que se investigan. En el anterior tomo, mi compañero Javier Gómez analizaba un caso curiosísimo, que algunos de los que estuvieron en la otra presentación igual lo recuerdan, y es el caso de Corro, una localidad alavesa, donde un industrial vizcaino trata de poner un... trata de levantar un chalet, y entonces, bueno, pues tienen problemas con él, porque debe ser un tipo peculiar, y cuando no consiguen nada, lo que hacen es decirle a ETA que le mate. Así se reúnen y dicen, hay que hablar con ETA. No, agotadas las vías, por así decirlo, institucionales, legales, dicen, bueno, pues que venga el primo de Zumosol. Y un miembro muy significado de ETA les dice, hombre, igual matarle, igual es un poco exagerado. Igual le volamos un poco la casa, y le vuelan un poco la casa. Eso además está recogido en sentencia, porque mi compañero Javi se entrevistó con el hijo del tipo que fue a entrevistarse con ETA para pedir que le mataran. Pongo ese caso que es... Pero de esas historias hay docenas. Nosotros no hemos podido llegar a todas, pero algunas contamos, ¿no? Todavía hay muchos casos de... Y de esa persecución de, y del sentimiento ese de impunidad. Me contaba hace poco en las entrevistas que hicimos, por ejemplo, Pachi Elola, que seguramente alguno le conozcáis, concejal de Zarauz, estuvimos hablando y luego de entrevistarle. Me decía, mira, yo me acuerdo por esta calle... Yo, rodeado de escoltas, y me cruzaba con Permach, me dice, y cuando me doy la vuelta, está con sus amigos, utilizo el término, descojonándose de mí de risa, porque voy escoltado. Él iba tan campante. Me dice, era encima el cargar con la vergüenza de vivir escoltado, ¿no? Esa transferencia de responsabilidad que se lanza hacia la víctima, de que es el responsable de lo que le ocurra. Todavía de esas cosas se han escrito se han escrito en otro sentido, pero desde la historia todavía, es que a veces esas cosas son difíciles de historizar. Y es complicado, es un reto que tenemos, ¿no? En fin, seguiremos trabajando. A la espera de... Juanra. A la espera de que adentréis en el tema de los victimarios, que ya... Domínguez también ha entrado brillantemente, ¿no? Y ha dejado una abertura, una senda. Hay un elemento que siempre queda y que está en... Siempre se habla muy tangencialmente, pero que está en las fechas que estáis vosotros diciendo y ha salido aquí citado. El punto histórico, probablemente el turning point histórico de ETA es Bidart. Y ahí es fundamental y se ha quedado también como una historia oficial, que es el papel de Francia como Estado. Sí. Porque en el año 82, recuerdo, creo que todavía los miembros de ETA que vivían en Francia lo hacían como refugiados políticos. Con lo cual, es decir, tiene también una situación peculiar, ¿no? Que un vecino europeo cuestione a otro de los vecinos, siendo miembro de la Comunidad Europea, y considere que miembros de determinada organización son refugiados políticos, con lo que eso lleva, ¿no? Y en el año 92 ya se da el caso ya de Bidart, hay un periodo ahí importante. Ahí, cogiendo ya una perspectiva, se echa un poco también en falta un estudio que seguramente habrá que ir a fuentes de los ministerios de Asuntos Exteriores, etcétera, etcétera, ¿no? De todo lo que es ese cambio de la política que no tiene nada que ver con el GAL, como algunos han hecho creer, ¿no? Ya de que lo habéis deslegitimado muy bien aquí, ¿no? Sino que tiene que ver probablemente con cambios dentro de la propia opinión pública francesa. Pero es un trabajo... Pues, en algún momento pensáis, porque no es un agente, no es un papel menor, ¿no?
con Valéry Giscard d'Estaing fue totalmente imposible cualquier tipo de cooperación. Y eso que gobernaba la UCD y gobernaba un político de centro derecha como era Giscard d'Estaing, liberal. Con Mitterrand al principio fue imposible porque alguno de sus primeros ministros de justicia incluso tenía un despacho de abogados en París que se dedicaba a tramitar el estatuto de refugiado para algunos etarras que todavía estaban en activo. O sea, no eran refugiados, eran tíos que incluso cuando les asesinan iban con una pistola encima. Luego cambia, evidentemente, por la relación entre Felipe González y François Mitterrand a partir del año 84 con las primeras extradiciones. Y en el año 86, cuando se produce el gobierno de cohabitación entre Chirac y Mitterrand, es por la llegada del ministro del Interior, Charles Pasqua, que es cuando empieza a cambiar verdaderamente eso. Y luego en el año 89, la juez Laurence Lebert es cuando empieza a actuar verdaderamente, a instar a los poderes políticos, los partidos políticos y a los cuerpos policiales en Francia a actuar contra ETA sin ningún tipo de miramiento. Es decir, prácticamente a partir del año 89. Luego todos los ministros del Interior, sin distinción, tendrán un papel muy destacado. El caso de Nicolas Sarkozy, el caso de Michelle Alliot-Marie, que había sido también alcaldesa de San Juan de Luz. Bueno, tanto con el Partido Socialista como con las diferentes formaciones neogolistas, hay una colaboración continua, permanente, que tiene, yo creo, que el punto álgido en Bidart, que eso además supondrá, evidentemente, que ETA ya no levante cabeza desde esa operación. Es decir, a partir de entonces ETA ya no se recuperará más de las diferentes operaciones policiales. Y luego ya no voy a contar los últimos tiempos. A mí había una frase de Alfredo Pérez Rubalcaba que me motivaba mucho, porque cada vez los detenían más cerca de la muga y siempre decía, oye, ETA ha tenido un mal día, estamos buscando al siguiente, ¿no? Entonces, tú ibas a currar a Francia muchas veces con las dificultades que te ponía la judicatura, la policía francesa, pero esa frase de Rubalcaba a mí me encantaba, me motivaba muchísimo, vamos, como periodista para ir a contarlo. Nosotros en el capítulo de los GAL sí hacemos al principio referencia precisamente, porque hay que contextualizar cuál es la política de Francia, para explicar también la impotencia, enorme impotencia que sentían, lo que no quiere por supuesto decir que se justificase lo que pasó después, para explicar por qué se toman también esas decisiones. Es una absoluta impotencia, en un momento ETA todavía muy fuerte, estamos hablando del año 83, y cómo se pasean por el otro lado, bueno, con esa impunidad, y cómo algunas de los primeros extraditados que traen en el año 83, encima, 84, encima algunos quedan en libertad porque sí, hay errores. Entonces, el gobierno francés también piensa, llevamos algunos y resulta que no les han podido encausar nada. No, Tegui fue uno de ellos. Existía todavía, primero, y eso lo recordaréis los que tenéis edad, la idea, más allá de los Pirineos, de que España era una democracia de muy bajísima calidad, que todavía pervivían no solamente a aparatos policiales franquistas, sino un sistema judicial. Entonces, no, la idea de que no se respetaban los derechos humanos porque había casos de torturas, porque también tratamos el caso de Miquel Zabalza, por ejemplo, en la introducción hablo yo del caso Zabalza, toda esa serie de casos hacían que la lucha antiterrorista fuese tremendamente complicada y sobre todo la colaboración francesa, que fue al final fundamental. Explicamos al principio algo en el para contextualizar cómo se produce todo eso de los GAL también, ¿no? Yo te quiero hacer un apunte, Juanra. Hace poco nos visitó una comisión francesa en el memorial porque quieren hacer otro memorial. Nosotros somos el primer memorial de Europa de estas características. Bueno, ya siendo de Bilbao, voy a decir que el primero del mundo. El primero del mundo es el 9-11 de Nueva York, pero solo se dedica a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, mientras que el memorial nuestro se dedica a las víctimas de todos los terrorismos, víctimas, digo, reconocidas por la ley. Pues bien, ha venido una comisión francesa que se inspiró mucho en nuestro modelo y van a hacer en Francia otro memorial. Pero claro, desde 1970, ¿os imagináis que nosotros hubiéramos hecho un memorial después de los GAL o después del Batallón Vasco Español, o que no hubiéramos contado determinados elementos históricos que eran necesarios? Pues los franceses creo que en eso no nos pueden dar muchas clases. Bueno, si os parece, vamos concluyendo. Espero que haya sido tan interesante para vosotros como para mí, que tengáis muchas ganas de leer el libro. Vamos a agradecer al público que haya venido. Vamos a agradecer a la Diputación Foral de Guipúzcoa, que ha sido aquí el patrocinador, hoy todos con Guipúzcoa en la camiseta, Guipúzcoa Cultura, Eskerrik Asko, Arkaitz. Que lo diga uno del Atleti, malo. Sí, pero bueno. Bueno, pues Eskerrik Asko guztioi etortzeagatik, eta Eskerrik Asko zuei antolatzeagatik. Bueno, muy bien.